¿Qué es y cómo comenzó el Chavo Ball o Chavo Verso, como algunos antiguos seguidores de mi página y de mi canal lo conocen? Todo comenzó con algunos memes, con el cheat post. Hubo un tiempo donde estaba muy de moda hacer cheat post del Chavo del 8. Y regularmente, como creador de contenido, uno siempre busca entrar a ciertas tendencias para llegar a tener más alcance. Claro, esto se tiene que hacer de una manera adecuada, porque si solo te cuelgas de tendencias no hay como muy buenos resultados que digamos. Entonces también hay que saberlas hacer. En mi caso, yo que hago animaciones, yo animaba ciertos tipos de memes o de cheat posts y pues lo subía a mi canal de YouTube. Pero hubo una temporada donde sí se hizo muy viral el meme del cáncer de Kiko, donde Kiko pues tenía cáncer y decía un diálogo: "Me controlo el dinero del mundo, poder antes del cáncer". Pero también en esa temporada se estrenaba la película de Spider-Man No Way Home, y estaba también en tendencia toda esta onda del multiverso. Y lo que hice yo fue un Chavo Verso, un multiverso del Chavo del 8. Hice un video donde traía a otras variantes alternas de otros universos del Chavo del 8. Y al video le fue bien, abrió paso para hacer un segundo video y esto se convirtiera en una serie. Igual abrió el paso a una tercera parte. Y aquí en esta tercera parte es cuando ya cambió y agarró otro rumbo. Y ahora es lo que hoy conocemos como el Chavo Ball 8. Yo siempre he sido un dibujante de Dragon Ball. Digo dibujante entre comillas porque no es como que sea un dibujante contratado por Toei Animation y que trabaje para ellos. Entonces soy una persona que dibuja Dragon Ball siempre, toda la vida. Yo en la primaria era el niño que vendía Cocoons, se los vendía a mis compañeros en la primaria, y siempre ha sido parte de mí dibujar a Goku, agarrar un cuaderno y empezar a dibujar. Siempre me va a salir algún personaje de Dragon Ball, no puedo evitarlo, hacer alguna cara o hacer el... Entonces yo, al momento de estar animando y estar dibujando el video ese, pues inconscientemente a mí me salió el estilo de Dragon Ball. Al Chavo le empecé a dar ahí los ojos al estilo Dragon Ball. Además de que también necesitaba diferenciarlo a los demás universos, a las demás variantes de los otros chavos. Y bueno, en mi universo el Chavo es como un Dragon Ball. Pero así fue evolucionando los videos. Ya empezó a tomar un camino muy parecido al de Dragon Ball. Ya empecé a utilizar rotoscopia como recurso para algunas escenas que queden muy parecidas a Dragon Ball. Algunas personas lo llaman referencia. No sé si llamarlo de esa manera, pero muchos lo llaman así. Y bueno, no tengo ningún problema. A la parte 3 le fue bien, fue gustado ese video, lo cual también eso es muy importante. Si los videos no los mirara nadie, si a nadie le gustara, pues no estaría aquí haciendo esos videos. Entonces es muy importante esa parte, que los videos sean gustados por la audiencia. Y además de tener cierta remuneración por los videos, no es ningún secreto, muchas personas que hacen videos la tienen, entonces no es ningún secreto eso. Seguí haciendo esos videos y llegué a un final en esa serie, pero más adelante se convirtió en un final, pero de una saga, porque al ser muy gustado y al traer cierto público a mi canal, pues no podía abandonar tan así esa serie, ya que a la gente le gustaba. Y decidí hacerlo por sagas. Así como en Dragon Ball está la saga de los androides, la saga de Cell, la saga de Majin Buu, etc. Aquí en Chavo Ball esa fue la primer saga. Fue la saga de la renta o la saga del multiverso. De ahí sigue la saga de Ñoño, la saga más importante. Esta saga hasta el momento yo la considero como la mejor saga de todas, ya que actualmente empecé una nueva saga, la saga de los androides, pero pues esta solamente tiene un capítulo. No sé si cuando suba este video ya esté el capítulo número 2. Y es una saga que espero terminar, ya que me está costando algo de trabajo poder continuar con los videos, pero tengo el propósito de al menos terminar esta saga y darle un final a Chavo Ball 8, ya sea el final definitivo. Quizás más adelante sacar algún tipo de ovas, como la que saqué de El origen de Don Ramón. Aquí estaré poniendo un ejemplo, pero sería el final ya de Chavo Ball 8, la serie. Espero entiendan si son seguidores míos, espero entiendan de que no toda la vida voy a poder estar haciendo este tipo de videos de Chavo Ball 8. No creo que viva de hacer este tipo de parodias de Chavo Ball 8. No, de momento no le veo mucho futuro a esto, la verdad. Esto es algo temporal. Yo soy estudiante, yo sigo estudiando aún. Tengo mi vida personal. Soy un humano y no puedo hacer muchas cosas
Yo solo. Pero volviendo, pero aquí en esta saga hay un capítulo clave, hay un momento que es clave en esta serie, ya que sin este personaje probablemente no haya sido lo mismo y quizás la saga no hubiera sido lo que es. Estoy hablando de Kiko, el personaje de Kiko pienso que vino a impulsar la serie o salvarla. También aprovecho para mandarle un saludo a la persona que hace la voz de Kiko, Ángel Stewart. Si estás viendo este video, te mando un saludo. Y también invitarlos a que vayan a su página. Siempre dejo las redes sociales de las personas que aportan con voces en las descripciones de los videos. O los etiqueto ahí. Por eso invito a mi público también a que vaya y se dé una vuelta por las páginas de esas personas que ayudaron aportando voces. Y estoy hablando del capítulo número 3, la aparición de Kiko y la fusión entre Kiko y el Chavo. Creo que este capítulo es el que más impulsó a la serie, porque también subí un short a mi canal de YouTube de un fragmento haciendo las voces de este capítulo y actualmente tiene 16 millones de visualizaciones. Es algo, pues es una locura, porque ese video impulsó demasiado al canal de YouTube. Ahorita ya somos más de 500 mil suscriptores. Entonces, de cierta manera también me inspiró un poco más a impulsar más la serie, a hacer más videos. Y vuelvo a mencionar a la persona que hizo la voz de Kiko. Reconozco que sin su ayuda no hubiera sido lo mismo. El personaje de Kiko fue muy gustado en la serie. Y bueno, la saga de Ñoño ya está concluida, tiene un final. Y actualmente, como mencioné, estoy haciendo una nueva saga, la saga de los androides. Espero poder concluir con esta saga, espero su apoyo también para poder que sea posible hacer eso. Muchas gracias por ver este video y en verdad los comentarios positivos que me da la mayoría de gente en los videos es también una clave importante para seguir haciendo este tipo de videos. Comentarios malos siempre va a haber, pero afortunadamente la mayoría son positivos y son personas que les gusta este contenido. Nos vemos en un próximo video. No sé si continúe haciendo este tipo de videos saliendo yo en cámara, pero este video, si tiene cierto alcance y le gusta a la gente, pues podemos hacer este tipo de videos. Faltaría ver de qué otra cosa podría hablar. Me podrían dejar aquí en los comentarios de qué les gustaría que hablara. Y pues nada, hasta la próxima.